Date cuenta, fin de semana está de regreso. Y se preguntarán, ¿por qué tengo yo algo difícil de entender aquí en mis manos, mamacita? Porque este programa se llama Probando Producto Coreano. Yo sé que tú que me estás viendo sabes que Corea es un país muy cool, que muchos hombres muy guapos están allá y hay muchas que ya los han probado. Pero en caso de que no sepas todas las maravillas que tiene Corea, de eso vamos a platicar el día de hoy en Date Cuenta. Soy Jorge Lozano H y estoy con Rocío Gómez Turner. Hola. Qué mala que gritó. Y con Sandy Fayad. Hola. Bienvenidos, bienvenidos. Date Cuenta, fin de semana, está de regreso. Bienvenidas, bienvenidos a Date Cuenta Podcast. Y este es un podcast bien especial, bien diferente. Bien diferente. Porque vamos a probar producto coreano. Y no del que están pensando en su casa. A falta de ese producto coreano, acá tenemos. Nos conformamos. Sí, hay que hacer uno de cada país, ¿eh? Así. Sí, claro. ¿Si España y jamoncitos. Ay, sí. Sí. Por Japón y un sushito. Uy, si hay algún país del que quieran conocer más, pónganos en los comentarios. Pero yo les voy a decir una cosa. Corea es un país tan impresionante. O sea, su cultura la respiramos en todos lados. La usamos más de lo que creemos. Muchos componentes de tecnología en nuestros teléfonos son de Corea. Uh-huh. Pero sobre todo, la música y toda esta cultura social que tiene es una locura. Yo conozco el K-pop, por ejemplo. La música está arrasando, cabrón. En el mundo. Sí, y yo conozco muchas chavas que dicen, es que yo tengo un crush con... Y tu crush no es occidental. Muchas es chavas. Coreano. Katy, Penny Katy, que están en nuestro equipo de producción. Sí. Anexamos evidencia. Anexamos evidencia. Ellas que tienen un amor profundo por el producto coreano. Profundo. Y aquí nos están educando al resto del equipo de Date Cuenta. Entonces, pues uno se va a dejar querer con estas cosas. Claro, vamos a enseñarles todo lo que tenemos. Miren, ahí te va, Sandy. Vamos a darle algo a Sandy. Muestra, Sandy, muestra. Porque vamos a probar qué es esto. A mí se me antoja. Esto se ve rico. A ver, muéstralo directo a la cámara. Sandy, lo es más, préstamelo. Voy a mostrar una cámara. Ok, esto se llama Crunky. No dice, no entendemos qué dice aquí, pero veo chocolatito. Dice pepero. ¡Ay! ¡Ay, Penny! ¡Me encanta! Porque Penny, ¿cómo lo leíste? Penny sabe coreano. ¿Lo sabes? Sí, wow. Penny, nuestra productora, wow, sabe coreano. Es gran conocedora de la cultura coreana. De hecho, nos estaba desmintiendo un montón de cosas que estábamos diciendo ahorita. Sí, que en Corea. Y Penny, no, eso no es cierto. Bueno, entonces aquí tenemos un fact checker para cualquier cosa que digamos mal. Como quiera, ustedes nos van a corregir en los comentarios en caso de que digamos algo mal. Seguramente. Entonces, digo, también están estas papas de cangrejo. Ah, esas yo las quiero probar. Y estas yo de también. Camarón. Uy. A ver, ¿verdad? ¿Empezamos con las papas? Ándale, jalo. Vamos a empezar. Con salado. Con salado. Con dulce. Claro. Ese ramen. Este es un ramen. No, y Jorge. Van a preparar con el ramen. Ah, ok. ¿Y qué es? Probamos estas. Ok, nos vamos juntos como hermanos. Todos juntos. Ok, vamos a ir abriéndolas. Yo mientras tanto. Cada quien agarra una y al mismo tiempo. Ándale, o yo primero. Vamos a ver reacciones. O solo yo. Jalo, sí, yo también. ¿Qué hacen en Corea? ¿Qué están en la mesita? Sí. Empezar no puede abrirlas. O sea, en Corea hay mucho robo. ¿Qué? Hay mucho robo de papas. A ver, ¿ves? Permíteme. Mira nomás. A ver si me explota todo. Sí. Vamos a ver cómo está esta. Está. ¡Oh! ¡Ay, qué! Mano, mira. Oye, deja tú. Me olió a camarón. ¿En serio? Así, ay, güey. Huele a camarón. Sí, huele a mercado. Fuerte. Sí, huele a camarón. Sí, huele a camarón, pero no lo pruebes todavía. ¿Sabes? No lo pruebes, vamos a probar todos juntos, ¿ok? Huele rico, huele a camarón capeado. Ay, sí, güey. No, pero huele fuerte, ¿eh? ¿Están listas? Ok, una, dos, completa. Ok, probando producto coreano. Ay, güey, yo. Por primera vez. Esto es lo primero coreano que te vas a meter a la boca, Rocío. Creemos. Que sepamos. ¡No! Claro, obviamente. Ok, obviamente. ¿Listos? Una, dos, tres. Está riquísimo. Me encantó. Yo podría comer esto. Los estafé, güey. Yo les dije todos completo y yo. ¿Sandy? Ah, sí, Sandy. Perdón. ¿Cómo estás, Sandy? ¿Te gustó o no? Está rico. No me comería una bolsa. Les voy a decir qué sabe. ¿Alguna vez han probado los charales? ¿Los qué? Los charales son como un pescadito seco que lo pruebas y sabe amarro. Pero lo preparas con limoncito. Está bueno, salsita. Pero con salsa. Ay, a ver, salsa. Vamos a probar ese que son de
de crab. Yo les voy a decir cosas de Corea que no saben. ¿Ok? Ahí va. Los coreanos. Penny iba a decirlo, checamos, no sé. Los coreanos siempre te van a sacar un año. Yo no sé si ustedes saben esto, ¿cómo? Pero siempre y cuando cada quien cuente los años como se cuentan en su país, o sea, como se cuentan en Corea se nace con un año de edad. ¿Es cierto eso, Peri? No sabías, ¿verdad? Ah, sí, pero ya lo van a estandarizar. Oh, bueno, pero actualmente o mínimo en el pasado, en Corea se nace con un año de edad y todo el país cumple uno más el día de Año Nuevo. ¡Wow! ¡Qué locura, ¿no? De hecho, un coreano puede tener 2 años más de los que tendría en el resto del mundo, en Corea. O sea, pero no cuando llegan a visitar diferentes países, y les preguntan, sucede? ¿Cuántos años tienes? Pues tienes los que decir... Los de allá, los de su país. De edad coreana. Ajá. ¡Ah! ¿Cuántos años tienes? ¿A qué? Allá la pregunta no es cuántos años tienes, sino de qué año eres. Eso está bien. Este no huele a mar, ¿eh? No huele a mar. Ok, ¿están listos? Ok, vamos a darle. Y de, son de crab. Estos son de cangrejos, supuestamente. ¿Enseñan en la cámara? Ok. ¿Se ve? Sí. Listo, ok, va. 1, 2. Wow. Eso sí delicioso. Me los como completos. Está bien rico. Nomás es puro crab. Oigan, está bien rico. Sabe tipo a... Sabe a chicharrón. ¿Cómo se llaman los churritos? De papas mexicanas. Crujitos. Los crujitos. Está bien rico. Ah, sí, es cierto. Sí, me encantaron. ¿Eso es como con chile o qué? Fíjense, ¿sabían que en Corea del Sur, por ejemplo, la prueba PISA, que de hecho la tenemos en México también, en muchos países de América Latina se hace esta misma prueba educativa, uh-huh, que te mide quiénes son los países que tienen el mejor sistema educativo, Corea del Sur está en el top 15, o sea, es de los mejores sistemas educativos del mundo. México está en el penúltimo lugar. Qué bonito. Sí. No sé en qué lugar esté Colombia y toda la gente que nos está viendo, pero para que sepan. El intelecto de nosotros los vamos a probar. Qué vergüenza. Vamos a probar este. ¿Qué increíble? ¿Esa cajita que tiene? También son papitas. Pican. Vamos a ver qué es picante. Deli. Quiero saber qué es picante en Corea. Pero primero eso y luego eso para que... Voy a ir sirviéndoles... Ajá, voy a ir sirviéndoles este latte. Ok, es un latte. De BTS, ok. En lo que... ¿Qué es? Tú también, no te salvas. Pero este no es un latte. No, sí, es un latte. No. Este es tu latte. Yo lo estoy leyendo aquí, dice... No, hombre, latte. A ver. Y sale un BTS, un chavo de BTS. ¿Cómo se llama él? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Ya? Penny, a ver si lo ves. V. Ok. Mira, este ya me había dicho quién era. J-Ho. ¿Y cómo se llama su grupo? BTS. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde has vivido estos últimos años? BTS, para quien no sepa, que obviamente yo sé que todo el mundo sabe. BTS es como un One Direction. Espero no meterme en problemas. Pero es como un One Direction. Es un boy band. Es como un Backstreet Boys coreano. Pero cuando les estamos hablando del tamaño de BTS, no tienen ni idea. O sea... Es una banda, es la un grupo... La Swiftie somos un... Enorme, así, sí. Un club. Yo creo que sí. Súper petit. Comparado al lado del BTS con Army. BTS, sí, BTS Army es... ¿Sí? O sea, BTS Army han tirado gobiernos, han tirado economías. O sea, neta, respetos para el BTS Army. Ustedes que se saben todo. ¿Hubo un tema de que social y político donde las de BTS entraron o no? ¿Algo hicieron? Algo... Sí. Ah, son Army. Ah, tú no eres Army. Ah, es que Penny no es Army. Ok, a ver, vamos a probar estos. De verdad que. Mira. Es de los Armies más poderosos que muchos países. El ¿Cómo se llama Army. Esto? Se llama. ¿Cómo se llama no esto? No se ve. No, tiene como forma de pollo frito. ¿Ya probaron el latte o qué? Pero no, lo he probado. ¿Tadari? Tal daddy. What's up, daddy? Ok, vamos a abrirlo. A ver, dale. Forma de pollo frito. Ajá. A la bestia. Okay, vamos a ver. Y con lo picante que esté o no, le damos al... Probamos el café, ¿jalas? Huele bien fuerte, ¿huélalo? A ver. Pero no sé a qué huele. Déjame darlo. ¿De qué dijimos que era? No sabemos. Está bien fuerte, si huele spicy. Pues tendrá un sabor a pollo, porque tiene una gallina dibujada. Sí, es como son fritos de pollo. Dal significa pollo. Dal significa pollo. Okay. Penny, sabes demasiado de Corea. O sea, sabe demasiado coreano. Me encantó la formita, güey. Espérate. Oh, perdón. A ver, ok. Primeras impresiones. A ver. Está bien bueno. Está bien padre, mira. No. Está bien bueno, me gustó.
Todo me gusta, amigo. Que... Es que yo no soporto pensar que tiene un saborizante a un animal. No, no, pues ahí. Ningún animal fue herido. Fíjate, no, tú ya sabías que en Corea del Sur el aspecto físico lo es todo. Estudios revelan que más del 25% de la población ha pasado por el quirófano. Los gustos estéticos son diferentes a los occidentales, modifican sobre todo sus rasgos faciales. Y los hombres también recurren al bisturí para parecerse a los estándares de belleza masculina impuestos por las estrellas del K-pop. ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo se llama el grupo de chavas de K-pop? Blackpink. Wow. Esa yo me sorprendió porque yo vi un concierto en YouTube de Blackpink. Mató, está buenísimo. O sea, está cool sus conciertos, es que mucha producción. Tienen como un tipo militar para artistas, ¿verdad? O sea, sí. No, de verdad. ¿Es cierto eso? O... Bueno, sí. Perdón. No, pero me refiero a que, o sea, es como una de que es literalmente tienen una academia. Como... Muy heavy. Para sacar grupos, literal. Sí, hay una chava que canta en Blackpink que se llama Lisa. Y de hecho, estaba viendo una entrevista de cómo reclutan para los grupos tipo Blackpink o tipo BTS. Y es de que tienen que ser bailarinas o bailarines top. Tienen que ser cantantes top. Tienen que haber comido papas de crab chips. Oye, probamos el latte o después la galleta. Dale. A ver, el latte. Jorge, ándale. Ahora sí. Cada quien tiene un personaje directo diferente. A la botella. Sabe igual, supongo, ¿verdad? A lo mejor el tuyo es rojo. Cheers. Ok, cheers. Cheers. Red latte. No, bueno, a ver, Sí está bueno, Sí está bueno, la neta. Me lo esperaba más dulce y me gustó. Está muy rico. Café latte coreano, lo recomiendo. No, es que tiene un sabor raro, porque tiene algo diferente, se los juro. ¿El de ustedes sabe a café normal? No, dejan probar el tío. Sí, sabe como cafecito, pero sí tiene como que un jarabito o algo raro. No, eso sí es lo mismo. No, el tío sabe muy diferente. A ver, ¿y te gustó? Sí, sí me gustó. Pero, pero está diferente. O sea, no lo tomaría yo. A ver. Pruébame. Ah, pero esto sabe a flor. O sea. Sabe como a perfume. Sabe a perfume. Esto no era un perfume coreano. No, güey. Es que no es con Red Bean. Haber confundido de botella, güey. No, ¿alguien sabe coreano? ¿Alguien que compró esto? Este sí está rico. Vamos a probar este. Nadie que dice poison, veneno para ratas. Y todo así, todos así. Ay, güey. A ver. ¿De qué es? Huele delicioso. Esto se ve. Uy, esto se ve riquísimo. Se llaman pokis. No, güey, huélelo. Son japoneses. Dice Penny, esos son japoneses. Pero lo venden en la tienda coreana. ¿De qué son? Ok, De blueberry, ok, va. Okay. Huele deli. Esto ni siquiera es coreano. Ya nos equivocamos, pero bueno, está muy rico. Está riquísimo. Está rico. Sabe como a goma de mascar. Sabe como a Ubalo. No, Seúl, la capital de Corea. De Corea del Sur. Es una ciudad muy cool. Más de 25 millones de habitantes. La tercera ciudad área metropolitana más grande del mundo. Arquitectura futurista. Enormes centros comerciales. Sobre todo una ciudad muy inteligente. Qué increíble. A lo mejor el amor de tu vida anda en Corea. Es más, vamos a poner... Cuando hablamos de producto coreano, vamos a poner hombres guapos de Corea. ¿Ok? Quiero que la gente que nos está viendo... Vea los estándares de belleza complicados. Para llegar a esos estándares de belleza no es fácil, pero para que vean ustedes el top 5. Vamos a poner un top 5 de lo que, según las estadísticas, son los hombres más guapos de Corea, ¿ok? Andale, ahí les va. Número 1. ¡Pum! ¿Qué tal? ¿Quién será? ¿Quién sabe? ¿Sí le dan? ¿No le dan? Jungkook, seguro es Jungkook. Sí. No los estamos viendo porque los están poniendo en pantalla, ¿verdad? Sí. Pero edición se va ustedes a poner. Pónganos, ustedes digan. Top 1, ¡pum! ¿Le dan o no le dan? Top 2. Top 2. ¡Pum! ¿Viajarían a Corea para conocerlos? Top 3, ¡pum! ¿Guapo o no guapo? Último del top. ¡Pum! A ver qué opinan. Okay. Yo quiero que nos dejen en los comentarios el ranking de los que les acabamos de poner. Oigan, exacto. A ver, vamos a probar estas gomitas que son como de gusanito. Okay. Pero no son sabor gusanito, ¿verdad? No creo. Nunca he probado gusanito. No, son como los gusanitos de aquí, pero más flacos. Ajá, a ver. Ah, pero... ¡Tienen carita! A ver, muestren. Ahí lo tienen. Ok. No, se ven como... Se ven como de niños, ¿eh? Voy a hacer un chiste, pero mejor. Te comías cosas más raras y les decías mi amor. No me pongas palabras en mi boca. Have fun, dicen. Sí, pues son... Está delicioso. Sí, está rico. Está muy dulce, ¿no? O sea, es dulcito para niños. A mí sí me gustó. Yo sí me acabo la bolsita.
Me encantó. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué les parece? Acá hay otro. Si probamos un juguito. Vale, déjalo. ¿Un juguito con unos BTS? Ahí hay tres, creo. Un juguito. A ver. A ti te va a tocar el amarillo. Cada quien tiene uno diferente. Yo tengo una vainilla. Es de banana. Este es flavored milk. ¿No te gusta milk. Banana? Bueno, voy a probar. ¿Tú tienes qué? ¿Sabor? Es de melón. Melón, vainilla y banana. Pero le llaman milk. Debe de ser como el equivalente a un juguito, ¿verdad? Creo que es tipo Yakult. Es tipo un Yakult, ¿verdad? Sí. Tipo un, ¿cómo se llaman esos? No en todo el mundo existe el Yakult. Es como una bebida fermentada. Casi, casi. En Estados Unidos también está y creo que en Corea también. Ok. El banana milk es muy famoso. Ok, venga. Una, dos. Jorge. Perdón. Una, dos, tres. Está bien bueno. Está rico. Está bien bueno, ¿Sabe mucho a banana? Estás buenos. Esto está delicioso. Sabe un chorro a banana, como más o menos. Este sabe un chorro a vainilla. Está rico, está rico. Yo creo que pero... este sería su favorito. ¿Quieren probarlo? Vale. Ok. Oye, ya no estamos compartiendo todo esto. No es lo más saludable de todos, pero... Este es el mejor. Este es el que más me gustó. A mí me gustó mucho el de banana. Banana flavor milk. ¡Wow! El de melón es increíble. Está bien rico. Está increíble, ¿verdad? Ok, otras gomitas. Vamos a probar estas. Enseñarlas. Vamos a ver. Vamos a enseñar gomitas. ¿Aquí las pueden ver o no? Perfecto. Estas son unas gomitas. Son como unos gummy bears. Versión coreana. ¿Es de uva? Ah, son de uva verde. Y dice que tiene 60% algo. Mamacita, yo no sé que tenga 60% qué, agua de calzón. 60% agua de calzón. 60% que haces que son de wasabi, güey. Sí, pero te das cuenta que tienes que saber. Que tiene, o sea, si algo tiene 60% de algo, lo mejor sería saber, ¿no? Pero bueno, está bien. No es de wasabi, ¿verdad? Ah, no. Y si son gomitas de esas que tienen truco. Ay, cállate. 60%, no dice THC. A 60% ver, truco. Vení, revísalo, Dani. No vayamos a andar bien, yo no le jijú aquí en el podcast, güey. ¿Tendrá droga? Penny no sabe cómo se dice droga en coreano. Güey, huele demasiado fuerte. Ella. Esto no es normal. ¿Ya lo olieron? Ya se le echó ella. Nada más dijimos que podía tener y. Huélelo. Esto sí está bien interesante. Sabe como a. Sí, es uva. Cállate los ojos, güey. Sabes literal a vino blanco. Uva con vino blanco. No tendrá alcohol. De hecho, es que va a haber un fun fact. Qué fuerte. En Corea, los coreanos son los que más beben en Asia. O sea, muchos están diciendo, ja, yo soy seré coreana. Con diferencia. De hecho, ocupan el puesto 17 en el ranking mundial. Por adelante de los países que solemos asociar con un alto consumo de alcohol, como Irlanda o Alemania. Toman más. ¿Y México en qué ranking está ahí? Porque somos unos pedotes. También wey, somos entonces... borrachotes, pero mira, no creo que hablando tanto. De alcohol. A ver, vamos a probar. ¿No es soju? ¿Tú sabes que soju, Penny? Es soju. Esto es lo que iba a decir. Dicen, el soju tiene mucho que ver con esto, ya que se suele tomar acompañado de las comidas. ¡Oh! Se ve... increíble, vamos se ve. A ¡qué rico! Sí, esto tiene peach. Ay, qué rico. Esto tiene peach, tiene. Este es americano. Debe tener café. Tenemos tres diferentes. Tenemos diferentes. ¿Cuánto tiene de alcohol? O sea, una botella entera, es ¿qué? Es lo que te iba a decir. El gran, la gran controversia. Mucho, penis, las... es que tiene 19% de alcohol. Ese tiene 19. No, en total. Ese, o sea, tiene 14. Bueno, depende de qué soju te tomes. ¿Cuál, 12. Penny, ¿tú has tomado mucho soju? Mucho. Mira, Penny así de que sí. Me arrepiento. Dale. Tienen sabor, no te das cuenta, ¿verdad? No sabe. Sí, ¡ánimo! Para la botella. Claro, okay. Sí, sí, sí. Cada quien pruebe del suyo y luego nos lo intercambiamos. Ok. Pero pónganse poquito. No sí, sabe. Ten y cuidado. No, sí, oye, esto tiene. Esto es marca. Esto es de. Te lo tomas para que las nachas te desobedezcan. Ten cuidado, mamacita. Ahí va. ¿Listo? Vanessa. No salgas. ¿Por qué? Perdón. ¿Qué? ¿Qué? Se sirvió un shot completo. Sandy. Sandy se sirvió el puro espíritu santo ahí del soju. No, Sandy, por favor. Tú no tomas, Sandy. No saben a qué es. Cuando salieron ustedes de fiesta, ¿tomaron las dos o no? ¿No viste el video? Ah, bueno. Tú no pregunto, pero Sandy, yo no me imagino a Sandy tomando. Andábamos bien llorolejiju, ¿eh? Salud. Nada, ay, no.
No, oh. Aquí no. Yo ya sé por qué la gente toma como toman all allá, güey. Right. Está delicioso. All right. Está delicioso, güey. A ver, Corea del Sur. No sabe a nada, el mío no sabe a nada. Sabe a agua. Prueba este. Güey, me puse una. Sí, me puse una borrachera instantánea, güey. De hecho, ya estoy hablando, voy a empezar a hablar coreano. ¿Qué? A ver, ese es el tuyo, ¿verdad? Es el mío. ¿De qué era? Sabe a cult. Literal. Lo vamos a. Este sabe a peach. Ok, una. Cheers. Uf. Pero no, pruébate este. Y yo no le. Sí, porque te serviste el mismo. Ya me puso pedo esta madre. Este. Okay, bueno, ahorita vamos a probar ese. Échame ese. A ver, vamos a probar ese. No, pero este no está tan bueno. Pero ese ¿eh? Tiene café. Este está muy bueno. No, este no tiene café. ¿Cómo este dice, dice, pues dice americano y tiene unos granos de café. Soy raro. Okay, dale, 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 vámonos. Te me pasaste lanza con el shot. Sí, okay, no, una. Sandy. Vamos a terminar aquí. No, hombre, no puedo. Ni en el vino de, una, de la parroquia estamos tan poquito. Wow. No, la gente por eso se empeda con está esas delicioso. Cosas, güey. Está delicioso, sabe café. No sabe a nada. Sí, sabe. No tiene alcohol. ¿Hace cuenta que no tiene alcohol? Oye, a pero ver, probé el de Yakult. Falta el de peach a mí. ¿A yo ya que tengo le el de peach. El de peach está el buenísimo. El de café está súper padre porque sabe a cafecito como que a la esencia del café. O sea, para un espresso martini, punto, estaría perfecto. Wow. Estaría perfecto. Estaría Ufa. Perfecto. Sí. Sí, sí, sí. Este sabe que te pusiste una pedote y luego te echaste un café. Pero aparte, ¿sabes? Gan, imagínense la cruda con estas cosas porque tiene un chingo de azúcar, güey. Sí, debe haber una cruda tremenda. Huele delicioso, ¿no? Uh-huh. ¿A poco vamos a probar ramen? Sí. Ah, lo está preparando, Katy, nuestra epidemióloga. Cero se me antoja este. Tomato candy. Muéstralo. Pero son duritos. Siento que lo tenemos que probar. Como pastillas, sí. Ay, tenemos que probarlo. Tenemos que probar. A mí tampoco se me antoja. Dice sí. Tomato candy. Tomato candy. Tomato. Dice tomato candy. A mí no me gusta. En coreano dice tomato candy. A mí no me gusta el tomate. Bueno. ¿No te gusta el tomate? Pero nunca sí, pero una hamburguesa, güey. Bueno, no, pausa. No, igual. ¿Hay algo a ustedes que no les guste? O sea, de fíjate, comida. Me encantaría ser picky para la comida, pero soy 4x4, güey. O sea, soy cero especial, cero me caen mal las cosas. Sí. O sea, no. Güey, yo no puedo. O sea, ya sé que es bien de mexicanos, pero güey, yo no puedo con las cueritos y cosas así como chiclosas, ¿sabes? Sí, es que o sea, en México, el chicharrón es en. Ay, no, no. En no, México, o sea, comemos seso. Cuero. Seso es el seso. O sea, el taquito de ojo, güey. Taquito de ojo. No, imagínate no, con un rico de. Con un ojo de un animal así, qué viéndote rico, a los ojos de que. ¡Ay, ya, Jorge! Me va a sentirme mal. Ok, una, dos, tres. No está malo. No está malo, pero no, sabe sí está tomate. Malo. O sea, ¿por qué no se hicieron un. A alguien le hicieron una pastilla de un tomate? De es que el tomate no sabe tan bueno como para hacerle una pastilla. Claro, hicieron un dulce de un tomate. O sea, es un tomate hecho pastilla. Pero para que le esté, la que estés saboreando. Que no está rico. O sea, puedes estar 5 horas saboreando un. Ah, se me antoja acabo de decir saborear. Que soy cero piqui y lo estoy escupiendo, pero de verdad. Se me no, antoja no. Saborear un tomate como por 3 horas. Qué no rico. Está malo, pero no está bueno. No. No. Como los exes de muchas. No está malo. Tampoco está bueno. No, no quiero criticarlo, pero. Pero miren, esto es chocolatito. Esto se ve bueno, ándale, por favor, ay, vamos por a meterle favor, algo dulce. Lo voy a mostrar el aquí. Tomate. Vamos a meterle algo dulce. Es otro palito. Tenemos que tomar ahorita este. ¿Qué era? ¿Agua de qué? Es que está todo en. Agua de arroz. Agua de arroz. ¿Qué? ¿Es horchata? Bueno, ahorita lo probamos. Primero el. Vamos a ver. La tuya. Ah, esto se ve delicioso, ¿eh? Es otro crunky, pero. Este ¿y este sí es coreano? No, también es japonés, ¿no? Ah, sí, este sí es coreano. Ah, sí, sí es coreano. Mira, este está padrísimo. Se ve buenísimo. Se ve parece buenísimo. Un dulce de aquí en México. ¿Cómo se llama? No lo ubican. Que es un palito así con chocolate. Sí. Se llama. Bueno, hay unos que. Ándale. No, muy sí. Bon. ¿Son esos? Sí, son muy pero sí. No es mexicano, creo. Ah. Cheers. Hablando de. Salud. No, está riquísimo. Riquísimo. Sabe a. Imagínense. El ¿cómo se llama el chocolate? Crunchy. Ferrero. Crunch. Ah, Kit Kat. No, no, no. El otro, el azul con rojo y blanco. Crunch ¿verdad? Uh-huh. Sabe tipo a crunch, pero sí. Con un poquito más de galleta. Dulce. Ajá. Menos dulce, ¿no? Menos dulce. Está delicioso. Está rico. Viajar a Corea del Sur es un nuevo destino turístico. Deberíamos de ir. 51 millones de habitantes. México tiene 120 millones, 121 millones, 51, esto o sea, ¿no? Tiene 51 millones, es todo Corea. Wow. Está chiquito, no mucho. La comida típica son, en su gran mayoría, sopas, guisos, fideos, rebozados y un largo etcétera. Güey, la parrilla coreana, pues, o cómo se le puede decir, en, o sea,
Qué rico, güey. Sí, la comida coreana, la neta, sí es muy buena. Sí. Me encanta toda la cultura asiática y así. Me encanta su comida. Increíble. Todo. Arte marcial originario de Corea del Sur. Ah, no sabía, fíjate. ¿Hay un arte marcial? ¿Cuál es? ¿Jiu-jitsu? No. ¿No? ¿Karate? ¿Cerca? ¿Kung fu? ¿Taekwondo? Originario de Corea del Sur. Cosas que digo, cosas que tus hijos van quizá a Taekwondo y no sabes. Sabe que... ¡Wow! Yo acabo de ver el chisme de la hija de Samsung. Está bien interesante. Venía en un WhatsApp, no es real. Es un TikTok. Pero sí venía con o sea, con información. Uh-huh. ¿Usted se cuenta que el dueño de Samsung, bueno, ahorita ya están los hijos, pero en su momento, haz cuenta que tuvo tres hijos y ya están los tres ahorita del, o sea, al mando, pues. Ok. Pero la hija se casó con un... O sea, ya como que los hijos de los más millonarios de los millonarios se casan casi... O sea, son como pocas familias, creo que son unas 5 o 6 familias. Y se casan todos entre ellos. Uh-huh. Y ella se enamoró del guardaespaldas. ¡No! ¡No manches! Hay drama coreano aquí. ¿Ustedes se saben ese chisme? Güey, de verdad, ese chisme es interesante. Es falso. ¡No! ¡No es falso! No te creas. Oye, chicles. Mira, chicles coreanos, Jorge. Vamos a ver. Estoy googleando lo de la esposa, lo del... ¿Están buenos? La hija del de Samsung. Sí, okay, es cierto. ¿Tú probaste qué sabor? ¿Verdad que es cierto? Sí hay drama. No. Peach. Scandals, bribes. Hay muchas cosas densas, ¿eh? Sí, está bien intenso ese chisme. Ya después lo voy a checar y les paso el dato. Aquí está uno de manzana. Chicle de manzana. Oye, ¿es chicle o es chicloso? Es chicloso. Ah, deli. Qué duro. ¿Verdad? Está densa la cosa, la historia de Samsung, ¿eh? A ver, dile. Samsung, o sea, Princess, así. La princesa, married her bodyguard, se casó con su guardaespaldas. Y luego le puso el cuerno. Only for him, para que el güey la engañara y hubiera hasta abuso en esa relación. Denso. Wow. ¿Y hace cuánto se casaron? Parece novela coreana, literal. Sí, el video de YouTube tiene 2 meses que lo narra, que lo explica todo. Es reciente. Qué loco. Sí, caras vemos. ¿Cómo se llama Cherob? Los que son hijos de los millonarios Cherobel. Aquí, de manzana. Ah. Algo así. Es que yo puedo leer aquí que las jerarquías en Corea son muy importantes. Aparte, lo que me gustó es que el papá de esta chava la mandó a estudiar y todo, a que se preparara a las mejores universidades y todo el show. Se fue a MIT. Ok. A hacer su, ¿de qué? Masters. Y después... la metió a la empresa como intern, güey. Oh, a que durísimo. Se hiciera su nombre ahí. Nadie sabía quién era ella. Uh-huh. Entonces la metió a la empresa desde abajo para que se hiciera nombre. Y ya una vez que se puso en una posición chida, ya el papá ya la subió de que al board. Oh. Wow. Sí. Qué durísimo. En Corea del Sur, la sangre, tu tipo de sangre, define tu personalidad. O sea, así como a veces tomamos el horóscopo. Aquí es de tu tipo de sangre, te habla de características y de compatibilidad con gente que te gusta. Oye, eso sí lo creo, lo voy a investigar. Dicen, lo consideran como un factor importante a la hora de elegir a su cónyuge. O sea, es que eres o negativo. No, hermano, no me ando manejando negativo yo. ¡Qué fuerte! Yo nomás de A positivo para arriba. Oigan, ¿qué más falta de probar? Vamos a ver, nos falta el ramen, ahí viene el ramen en camino. Sí, ya lo abriste. Ah, el refresquito, este no. El K-Beauty. La banana, pero es que yo no soy fan de la banana. El K-Beauty es el secreto para la piel perfecta. Sí. O sea, eso sí lo he escuchado. ¿Has escuchado mucho? Que del skincare routine? Sí. Que es heavy. Yo les digo algo, un tip para el crecimiento del pelo que lo saqué también de una creadora coreana en TikTok. El agua del arroz con la que, de que limpias, ya es cuando tienes que lavar tu arroz antes de prepararlo. Esa misma agua, ponla en un atomizador. Uh-huh. Que la eches en el pelo. Lo he hecho funciona, literal. Wey, para crecimiento. Para crecimiento de pelo, te lo juro. Entonces, es como una agua súper lechosa, así como blanca. Te la eches en el pelo, te la dejas como una hora y lo voy a ensañar. Pero jala. Te lo digo de neta. Qué loco, chon. Wow. Lo voy a hacer. En la siguiente semana yo con el pelo hasta acá. No creo. La Sandy coreana no existe. ¿Han escuchado? Penny, ¿sabes qué es el kimchi o no? Kimchi. Ah, kimchi. Yo una vez lo preparé. Kimchi. ¿Es coreano? Es coreano, es. Preparabas cosas coreanas y no sé. Fíjate que la mamá de una amiga... Tardado, ¿no? Sí, güey. O sea, aparte yo me acuerdo que estaba trabajando mi tesis final, o sea, de la carrera.
Y la mamá de una amiga, era pandemia, güey. La mamá de una amiga iba a dar una clase en línea, pues no sé, por gusto nomás. Creo que no costaba dinero. O sea, era gratis. Y entonces como que dije, ay, pues me, como que me dio ternura, güey. Y no, se conectaron tres personas y entonces yo lo hice con ella. Y ay, yo ni comía eso ni nada, güey. Pero bueno, al final me quedé como con un kilo entero de... Pero te dura, kimchi. Te dura chingos. Dura chingos, sí. Ahí está, es todavía más, el kimchi. Es más, entre más pasa el tiempo, más rico. Mejor, más fermentado, ¿no? Sí, sí, sí. Se fermenta. Dicen que es buenísimo para la salud. El kimchi. El kimchi. Wow. Tengo mucha curiosidad de probar el ramen. Estamos deberíamos de la ramen. Próxima también hacer de que todo sobre Japón, porque yo sí sé más cosas de Japón que de Corea. Ah, sí. Ah, sí. Wow. Cosas que sabe Rocío de Japón. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, no se dice ramen, se dice ramyeon. Ok, bueno, tenemos algo de ramyeon que vamos a probar. Vamos a mostrarlo. A ver, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es cuál? Está bien, aquí lo vamos pasando. Este es el de queso. Okay, o sea, es el queso. Yo pruebo el de queso. Okay, ¿alguien, okay. ¿Alguien prefiere queso para...? Es que no, ay, si no... Ok. ¿Este es agridulce? Agridulce. Yo no quiero agridulce. ¿Te voy a agarrar el agridulce? Este es picante. Y este es bueno, picante. Bueno, el que tú quieras entonces. Entonces ten este queso y yo agarro el agridulce. Ah, es que tú no eres picky. Ok, okay, ¿listos? Oh, enseñen su ramen, ya enseñaron su ramen. Oye, el mío está bien flaquito. El mío se llama Buldak. Este es... Cuatro cheese hot chicken Bibi flavor ramen, que es el que estás tomando. Güey, me la bañé. Oye, muchas gracias por este platito que nos prepararon. Miren, en la producción. Aparte con el frito este ahorita. Este es el doble picante. Le echaron algún sobre, ¿verdad? Ese me tocó a mí. Ese me tocó a mí. ¿Tú tienes el de cheese? ¡Ah! Tú tienes el de cheese, sí, no. El mío huele diferente. A picante. Ah, ok. Hasta que hasta ya huele, ¿verdad? Ustedes que lo están viendo, la verdad es que nos da este pena comer frente a ustedes, pero... ¿En serio? No, mames. Pica, no. No, güey, no. Ese también. No. No. No, güey. ¡Ah! No, 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 leyeron bien el empaque. Ese pica horrible, güey. No, esto será... Ah, dice sabor doble picante. No, güey. No, no, mames. No. No, esto está... Pica un chingo, güey. Esto es una broma. Esto es una broma. No. Ah, ¿por qué? ¿Por qué lo probé, güey? No. Ah, pruébalo, por favor. De plano. ¿Y te metiste mucha comida? Tenemos que probar. Sí, no, me... Fue grande bocado. Ah, no, no saben. O sea, nunca han probado algo así. No, pica. Ay, no, güey. Sorry. No, no, pica. No, no, no. Pica duro. Pásensela bien divertido. Yo no quiero. Ay, hijo de su madre. Ese güey también pica, güey. Ah, ah, no, no estás entendiendo. Ah, ah, la madre. ¿Pica más este que ese? No, no te mames. No, ay, no, no. ¿Qué ¿cuál es pica esto, más? No, no sé, pero ya no confío en la producción, güey. Este es agua picante. Ah, lo voy a abrir esto. Ah, ¿qué dice? Coco Palm. Ah. Estoy perdiendo jeta. Alguien agarra este pinche. Esto tiene pedazos de comida adentro. O sea, tiene. Es jugo de piña, pero tiene piña adentro. Nunca me había tocado que lo metieran en una lata la piña. Lo que sea, güey. Te las vas a probarte la piña. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, la wey, próxima ¿cómo vez! ¿Cómo pueden? Yo me no. Un fideo, güey, de queso y ya. Estoy toda manchada. No, la próxima vez que tengan no la oportunidad mamen. De probar unos fideos el de... El equipo de Date Cuenta quiere mandarnos un mensaje con estos... Unos fideos de Corea. Desaprovechenla, por favor. Desaprovechen esta oportunidad. Uf. Esto es de arroz, oigan. Échamelo, por favor. Esperemos que no pique. ¡Espérate! Ah. ¡Ay, güey! Nos agarraron en curva, raza. Nunca había vivido yo algo así. Nunca en mi vida había vivido algo así. ¡Ay, qué de plano! De o verdad, sea, es más que picante, las picantes más que el aquí. Picante en México. Yo pensé que el picante en México era otra cosa, pero mira, mira a Rocío. Escúchenme a Rocío. No, Rocío está desnaciendo. Uy, estoy sudando, mamón. ¿Es en serio? Te lo nunca juro. Había probado algo así. Es una trampa esto. O sea, es la manera de... Ah. 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 No, ya, la acidez ya valió madre. Ya, ya me vi. Hasta pasado mañana, güey. Oye, pero había un trend de que a ese le echabas Valentina. No, ese no, que... no. Me arden los labios. Yo siento que algo decía en el empaque que no supimos leer porque no sabemos coreano. Ah, está en español, porque, o sea. No, hombre, no manches, güey. Me duelen los labios, oigan. Me duele todo, me duele. Deja tú. Ah, me duele, sí, mi corazón. Deja tú, no, no, no. Esto como, o sea, qué bien le va a hacer a mi interior. De plano.
puedo pensar. Por favor, pruébalo, por favor, Sandy. No. Arruínate la vida con nosotros, por favor. Experimentalo. ¿Cuál es? Experimentalo una vez en tu vida. Si fuera aquí, por la anécdota, por la anécdota, güey. No estoy perdiendo nada. ¿Cuánto se comió? No, hombre, ay, no estoy perdiendo nada. Y agarra un noodle. No, Sandy, no, por favor. Güey, no, porque con el de queso me enchulé, güey. Y agarré uno. Ah, Sandy, por favor. No, Sandy. ¡Dale! ¡Dale, Sandy! Los ojos, a los ojos de... Güey, no, sí, está... Güey, ¿qué? No, güey, no, esto es insano. Si esta es la manera... Ándale, mamita. No puede ser. No, que no tronabas, pistolita. Ah, está durísimo, ¿verdad? Si esto así como... Es la manera de Corea de decir... por cierto... Sí, está violento. Esto es terrorismo. Pero no pica rico. No, no, no. No, no pica no, padre, no pica rico. No pica padre, güey. No, no pica padre, güey. A la madre. ¿Agua de arroz? No. Ya no me quiero arriesgar. Ten, aquí está la tapita. No, estoy llorando. Estoy llorando. Sí, estoy llorando. Te comiste con ganas, te vi. Sí, no, yo comí como... Sí, me dejé ir. Caí los labios así. Sí, rojos. Tú también, los traes así como que... Me dejé ir, me dejé ir, se me hizo fácil. No manches. Moraleja de este episodio. Cuando usted vaya a probar producto coreano, pruébelo con cuidado, porque sale picando el producto coreano. Continúe con precaución. Sí, sí, sí. Güey, está mamones. No. Oigan, a ver, si les gusta el picante, les va a gustar. O sea, tampoco está delicioso. Es como no, está que... malo, está muy picoso. Está muy picante, nomás. Ay, Dios mío. Y yo pensaba que el de queso iba a estar más light. No, hombre, ese no también, güey. ¿Y qué? Te lo agarraste como remedio para despicarte y de... No, no, gracias, ya. Mi estómago ya así hizo esto. Ya, si vas a estar tratando con esas cosas, me va a cerrar. Hey, familia, gracias por acompañarnos en esta experiencia coreana. Soy Jorge Lozano H. O como diríamos en Corea... Penny, ayúdame con esto, por favor. Mejor no lo hagas. ¿Cómo diríamos en Corea? No, este... Hazlo así. Salvémonos de la cancelación, Jorge. ¿Cómo que? Añoita seo. Pero si se hace esto. Añoita seo. Sí, esto no, ¿verdad? No. Añoita seo. Añoita seo. Muchas gracias. Soy Jorge Lozano H. Yo, Rocío Gómez Turre. Todas mis redes sociales, así estoy. Yo, Sandy Falladube. Si no nos ven en el próximo episodio... Ya saben por qué es. Ya saben, tiene nombre y apellido. La muerte tiene nombre y apellido. Ahí buscan a Katy y a Penny. La muerte... Cualquier cosa, Katy y Penny son las responsables. Katy ya sabía, güey, ya sabía. La muerte tiene un nombre. La muerte tiene un nombre, se llama Bulldog. Gracias, hasta la próxima. Bye. Bye. ¿Dónde pollito? ¿Dónde pollito? ¿Así no? Muy bueno, muy bueno. Excelente episodio. Más de esto, por favor.